informará a los periodistas. ¿Dónde está el pago de petróleo? Una decepción porque tienen que informar a todos los compañeros para que se mantengan informados y poder ver la situación de esta empresa Nadarro, que estaría ya explotando aguas del litoral Lambayecano. ¿Usted como consejero se sorprende esta medida? Bueno, la situación es que según el año 2020-2023, los representantes de Nadarro nos informaron que se estaría explorando frente de Puerto Oeste, al sur de la isla de Lobo de Fuera. Sabemos muy bien que las islas alrededor de la isla, y es por ello que afectaría gravemente a todo el sistema medioambiental y generaría más que todo contaminación al mar, y por ende los peces se contaminan.